Zhakey Games. Ahora, intro especial. Mira qué guapo, tío. Vamos a hacerle intro especial, Zhakey. ¡Intro especial! Esto se ha quedado de intro. Ya está, bienvenidos a Destiny. Bienvenidos a Destiny. Más espectacular que nunca, más visceral que nunca. ¡Intro especial para loco! Ahora me ha tirado a mí, ¿sabes? Cabrón. No, yo no. Bien amigos, pues ya sabéis, estamos en un vídeo de Destiny en el cual os traemos todos los espectros, todos los cofres dorados. En este caso y en el vídeo de hoy vamos a terminar el menú y no hay nada porque ya lo hemos cogido todo. Así que para aquellos que les interese, cuando digo coger, por favor, no seáis mal pensados, nos referimos a agarrar. O sea, lo mismo, las has arreglado, ¿sabes? Hemos cogido todo lo que hay en Venus, en la luna y en la tierra. En la luna, en la tierra. Y lo próximo que nos vamos a coger es en Marte. Y un ser vivo se ha escapado de nosotros, tío. Un hospital para curarnos la sífilis, gonorrea y todo tipo de enfermedades. Que por eso en el vídeo anterior estuvimos con el celador. Claro, por eso estuvimos con el celador en el vídeo anterior. Ay, Dios. Vamos tirando. Como siempre, recordad, una vida es difícil, ¿no? Lo típico dice Sergio siempre. Máxima dificultad. Con naves nuevas, dando la recompensa del último vídeo. Mierda, me estoy arrepintiendo de no haber cogido a Tocinito. Tocinito. El cochino era cochino, tío. El tocinito es el cochinito que pitaba ayer. Lo mismo ayer es hace 4 días, cuando ellos lo vean, ¿no? Efectivamente, no pensé que ayer fue ayer. Sí, 4 días. Bueno, hace 4 días referente a hoy. Ya para ello. Ayer lo que visteis fue un vídeo de Assassin's Creed que subimos, Unity. Mira, son casi que todas las naves diferentes, ¿no? A ver, la que nos falta es el Nexo, ¿puede ser? No, el Nexo es la del juego grande. Ah, cierto, nos falta Camino del Invierno. Ahora dicen, no, bueno, pues en realidad ya hemos terminado. Te voy a ver. Mientras los Vex avanzan para recuperar el sumidero de Istar, la casa del invierno de los que sí, está engendrando un poderoso arconte robado del presidio de los ancianos. Sí, esa joder, es, que se ha abierto ahora al hacer el azote. Suena super hardcore, ¿eh? Vale, o sea que es el último asalto de Venus y vamos a finalizarlo. Por cierto, nos acompaña Arulan. Hola, Arulan. Si queréis decirle algo. Bueno, hola, saluda a YouTube. No os va a responder, pero... Hello, YouTube. Hello, YouTube. Arulan, el cual también estáis viendo en Cuesta. Los caídos del sendero de Istar en Venus. Pues, se llevaron a un sacerdote arconte del presidio de los ancianos. El que está en el arrecife. La recompensa de la reina es alta, así que es poderoso. Tenemos que encontrarlo antes de que restauren su alma. No ha hablado Tyrion, no sé si no os habéis dado cuenta. Habla otro señor. ¿Ah, sí? ¿No era Tyrion? No, no era Tyrion, coño. ¿No lo has notado? No. Yo qué sé, si yo no veo Juego de Tronos. ¿Sí? Bueno, pero habrás escuchado la voz de antes, ¿no? No tardarán en restaurar el alma del sacerdote arconte. Será mejor ir hacia las cuevas. Oh, arconte. Bien, amigos, será mejor ir hacia las cuevas, vamos. Hay que comprar un colibrí nuevo, ¿sabes? Hay que ahorrar ahí rico con lo que sacamos en nuestras patoaventuras estas. Aventuras. Casi te adelanto por el interior. Voy a adelantar por el techo. Uy. ¿No? ¿Qué ha pasado? Voy a adelantar por el techo y se me queda cara. Está quedado. Por favor, mirad mi pantalla que ha salido Sergio de pie encima del colibrí. A reaparecer. No jodas, tío, eso sí. De pie encima del colibrí, tío, cuando ha reaparecido del cargador. Oh, oh, oh. No, maldito. Tenemos una guardia tienen a batido. Han hecho batido con Sergio, batido de Sergio. Se han matado a todos por mí. No. Hostias, este arma es muy hardcore, ¿eh? Ah, que te has cambiado el arma. Sí, llevo un fusil. Cabrón. Que mete hostias como panes y muy rápido, con mucha cadencia. Mira, yo he llegado ya. Guarida del infierno, ahora te paso por la guarida de aparición limitada. Lo va con prisa como si tuviese una conexión de 500k, tío, y eso soy yo. No, hasta la no... Tío, tío, más peor capitán, tío. De nuevo, bueno, Martín. Te esperando ahora. No creo que estamos aquí en la sobre un capitán. Oh, capitán. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Dónde está el capitán? Aquí detrás. Eso es lo que querías hacerle. No venga, señores, Joder, que estamos matando al capitán. Ha llegado siempre como la... Ha llegado como la policía, tío, loco. Cuando ya se acaba otro. Ya estaba todo el mío. Está fascinando el colibrito, ¿qué? Sí, ¿se nota? Ya, pues yo tengo que meter esto allí como sea. El colibrí este lo meto yo ahí, tío. Mira, lo malo es que esto es level 14. Madre mía, madre mía. Sí, pero esta zona es la que hemos estado antes. Esto no es nuevo. No, pero lo que me refiero es que ellos son nivel 14. No, sí, eso sí. También. Que sepáis que... Claro, después de haber sufrido, como hemos sufrido en las anteriores fases, lógicamente ahora tenemos la cosa un poquito más fácil. Bueno, más fácil, pero todavía se fue una salta, ¿verdad? Espérate que no es culpa nuestra. ¡Wow! Pero vaya, se nota por aquí, he pasado de quitar 70 y algo de críticos a quitar 154 y pico al... Ah, tío, que no, que... En cuanto... Tenemos tío, por día no batir. Has ido a darle un beso, tío. Todos han visto que querías darle un beso. Estáis desde la cámara de Zhakey, poner la mía, dar atención para ver una muerte estúpida. Muy estúpida. En exceso. Pues sí. Joder, qué manía de dispararles en la cabeza, tío. Es que tengo una manía. Cago en la puta. Que no me lo quito, Están acostumbrados a disparar a la cabeza de todos los juegos. Me cambian la dinámica de los parezco tonto, ¿no? ¿Qué parece? Dice. El otro me da la puta de la cabeza. Qué cabrón. A ver dónde está la parte nueva de esta misión. Sí, es que hay parte nueva. Hombre, tiene que haberlo. Sí, ¿dónde se esconde el malo malísimo? Malo malísimo del... De la muerte. De este. Oye, ¿no cogéis este cofre por algo? Si los caídos ya están enfrentados a los Vex, estarán esperándonos. El sacerdote Arconte estará bien protegido. ¿Había un cofre, Sergio? No, pero ahora voy a la ya. Te he dicho que no hay que fiarse de él, si es que te lo he dicho. Ya ves tú qué tontería. Vamos, hemos vuelto a la nave, pero es como más tarde, es otro horario. Ah, es otro horario. Sí, es otro horario, es que está como ya más de noche. Los caídos están atacando los Vex por algún motivo inexplicable. Ah, mira, ahí se están peleando ahí abajo. Tío, aguanta gente ahí peleando. Nos llevamos a nosotros y somos el tercer bando, los Destroyers. Mira ese... Tío. Parece que hay una tormenta eléctrica, tío, ahí arriba, tío. Uno empuja al otro. Tú ríete, pero que yo no me he muerto, o sea. Ahora me he muerto. Y yo, que hay reaparición limitada, no la liáis. Me he muerto, tío. Pues yo no me he caído para abajo, me he quedado en una piedra, No, pero es que a mí no me ha adelantado nadie, tío. Yo te reanimo, si no, que yo te puedo reanimar. Aquí. Es que el Zhakey se ha asomado mucho y era tentador. Es que estaba mirando el cielo, tío. Te debía una, tú no sabes, igual que yo. Pero sabes que no me he muerto, que me he quedado aquí abajo en una piedra y está a punto de salvarme, ¿no? Ya. Ahora pon excusas. Tío, se ve tu sombra aquí volando, tío, en el suelo. Se ve tu sombra aquí volando, tío. Sabe la verdad. Eso azul, mira. Tírate abajo, está guapísimo, en serio, loco. Sí, sí, sí. Ah, te lo dejo para ti, tranquilo. El río ese, ¿no? Mola un montón, en serio, que mola un mazo, ¿eh? Te da como un poder especial, ¿no, serio? Tampoco es nada así de otro mundo, pero mola, ¿sabes? Los capitanes aquí. Un minotauro, madre mía, ¿eh? Había. Ah, no, hay otro. Me va a matar, tío. Era el capitán con la puta escopeta. Sí, he dicho los capitanes. Anda, que si fuera nivel 17 casi vamos tan cómodos ahora, eh. Para que vais como cambia el nivel de dificultad del juego. Casi nada, eh. No le quitan el escudo con el. Con el Tomahawk. Esto es capital lo que ha durado en un momento, eh. Necesitamos pasar. Echaré un vistazo. Bueno. Toma, jao. Aquí. Ah, no, mira, ahora vamos por otro lado. Sí, ahora vamos. La parte nueva. Usar espectro. Vale. Claro, esta puerta me ha acercado yo en el otro vídeo. ¿Qué lo haces? ¿Con el Kinect lo de usar espectro? Claro, abro la mano y la cierro. Ha dicho usar espectro, ¿sabes? Entonces el Kinect la usa el espectro. Pero ahí abro la mano y la cierro, para que... ¿En serio, Zhakey? Que va, que se está quedando con nosotros. Nos está disparando como por detrás, ¿no? ¡Ay, que está aquí cubierto, tío! Es un ratito mongólico de espalda. Yo tengo un muerto. Pues si llegan hasta el nivel 17... Vienen 3 minotauros por ahí por el fondo, madre. Estoy disparando al suelo, tío. 2 son élites. 3 son élites, vale. Vamos a la boca. Levántate y anda. Vale, no tienes a todos los juegos. Y otro es como los de movida. Vaya castañazo, tío, lo has pegado, Zhakey. ¿Qué me estás pero ¿cómo quita tanto tu vida, macho? Yo algo bueno tengo que tener, ¿no? A ver, es que me he tirado la granada y la habilidad también, tío. Tengo un pepinac en la turbo, ¿eh? ¿Te has sido eso? ¿Hola? Hola, te quiero. ¿Te la gusta caer? No, ¿lo veo el móvil? ¿Yo lo veo? Pues no os oye, ¿eh? ¿Error? No, mira, se ha caído, ¿eh? Ah, bueno, ya veo. Ah, el Señor del Anillo, si lo llega a decir en el vídeo anterior que tenía la camiseta del Señor del Anillo, es fatal. Hay hélices, sí, francotiradores. Hay francotiradores a porrillo, tío. Son hélices, tío, joder. Pollo sin cabeza. Jugar vuelo, tío, a la hora. Que no mola hacer, tío. Va un pollo sin cabeza para él. Va a morir. No, que nos mata, ¿eh? Va a morir. No. Sí. Ay, pollo sin cabeza. Sergio. Me acabé liado, pollito, espérate. Vale, no le des. Si no, ya. Una... Tengo que ir al mapa, tío. ¿Ahí? Pues había un fallo, anteriormente para ir desde un mapa a otro mapa, que no estaba hecho todavía. ¿Ah, sí? Sí, pero lo solucionaron hace poco. Hoy nos están fallando las redes. Ha dicho nos, como si no hubiera fallado a nosotros también, ¿sabes? Sí, sí. Guardiana abatida. Te han matado, loco. Sí, me lanzó al vacío. Estoy a punto de nivel 15 ya. Ya, ya ha vuelto, Sergio. Pero como si estás tan cabrones de morir cuando me quedo sin voz. Sí, sí, claro, como si hubiese vuelto a posta. No, a ver, no, la voz la tenía. Lo que no tenía era oído. Bueno, claro, la voz la tenía, Nosotros te escuchamos. Está cerrado a cal y canto. Necesito tiempo. El problema es que nosotros te hemos dicho pollo sin cabeza y tú no lo has escuchado. Claro. Pollo sin cabeza. Nosotros hemos avisado que el no muera. Pero claro, si quieres morir, pues... No nos has escuchado, no nos has hecho caso, no pasa nada. Esta gente cuidado que ahora no tenemos las cosas, Estoy disparado... Liga o azul, mierda, tío. No sé, pero tengo la parte de la sin aquí al lado mía, delante mía, tío. Sí, sí, vamos a pillarlo. Con la turno. A los dos. Y hago 50 del turno. Con bastante sobrevivido, ni que me maten, ¿sabes? Ya está ahí vacilando, ahí he sobrevivido y... Bastante. Che, que me rellena. Me rellena el poder. Estamos con los francotiradores de la hueá. Ostras, qué mierda. Son todos amarillos, tío, no me jodas, tío. Pero loco, tienes otra al fondo, ¿vale? Nivel 15 subido. Vale, un amarillo fuera. Me he cargado. Zaki a la izquierda. ¿Qué me da ganas? Cuidado, salta. Salta. ¿Por qué? Porque no, porque está... Se me ciego con la mierda. Qué listo soy yo. Me voy a esconder y voy a decir el nivel. Parece que va a caer. Fuera. Mira, pero la puta es que me cago una puta bala en la puta, ¿no? El hombre que le disparaba las cabezas. Vale. Más gente. Sabes que han salido dos bichos de esos con escudo, ¿no? Hidra y amarillo. Vale, muy bien. Ah, qué malo. Sí, son del eje, ¿sabes? Del mal. Son alemanes. Tengo un disparo de serio detrás mía, tío. Hostia, que bien tirada, chaval. A mí intentas disparar de todo al mismo, ¿no? O algo, ¿no? Vale, Nick. Me da una puerta. Vale, me pasa una. Me necesitan la pestaña. Está aturdida, ¿eh? Vale, ya está bien. Démonos prisa. Ha sido mágica, que les ha encantado, que han disfrutado, que... Claro, eso está clarísimo. Que... Todo eso, polígrafo azul... Detecto comunicaciones de los caídos. Están restaurando al sacerdote Arconte. En marcha. ¡Hostia, nos dan vehículos! ¡Zona con vehículos! Pero para que yo no hay, tío. Oh, solo hay dos, tío. Oh, por quedarse atrás, tío. Oh. Oh. Si te dan coche de esto, imagínate lo difícil que tiene que ser esto, ¿sabes? Al final te dan uno de más, Esto que es la carrera de vaina del episodio 1, ¿no? Amigo, hostia, contigo. Esto lo guardo. ¡Hostia! Me hice con la nave super jodida ya, tío. Voy a robar la nave que ha sobrado. Y que tardaré un poco en pillaros. Y como he ido muy a saco me he quedado casi sin nave, tío, y no mola. Ahora me está echando fuego, pero me da igual. No va a pasar la hueva esta, ¿puedo pasar un tiempo por aquí? ¿Qué le voy a liar? Nada, te peta la nave, explota, te borra el juego, el personaje y... Y habla mi NPC. Ah, pero esta zona mola, la han pensado bien. Esto de templo mola. Esta es facilidad para hacer las carreras que comentamos. Sí, vamos a ver completa ahí fuera de cámara. Pero grabándolo. Cuidado que hay tranco ahí arriba. Joder, se me voy a cargar la nave, tío, de llegar. Ya me está echando fuego, voy a ver si quiere el agua se apaga o no. Hostia, que me ha dado un... Ya porque la puta isla me ha... Ya está, se ha metido en la hidra cuando ha explotado, tío. Me cago en todo, tío, me muevo mal. No le bajo de la tira para encima. Tengo objetos de destrucción, pero quiero bajarme que me lo quitas, cabrón. Ha sido buenísimo, tío, porque la hidra explota cuando la matan y se ha metido dentro. Arulan sabe que yo en el Halo era el rey Bungie. Calicón. Eso, vos. Ahí no me acerco. Y que me gustaba manejarlo, lo disfrutaba como un enano, tío. Yo es que no sé conducir y en juegos en los que es fácil conducir y todo, ¿no? La nave hay que soltarla para subir por ahí, ¿no? Ya, ¿por dónde subimos, tío? Pues sin nave. Qué guapo esta zona, tío. Hostia, me ha cambiado la luz de golpe, tío, qué falso. Yo también estoy ahí investigando a ver por dónde estoy. Porque... Quiero subir la nave, tío, huevo, A ver. Por aquí quizás. Me parece que no sube, ¿en serio? No sube, si tampoco cabe, por donde estoy tirando yo ahora. Porque parece como que se queda al borde siempre y te echa para atrás. Oh, tío, no. No quiero, mi nave. No, te echa para atrás, Está bueno en su puto madre. Lleva la zona final del asalto, Mira, un capitán saqueador de élite. La verdad que cambia la luz. Sí, de golpe, así en plan. Quiero subir por ahí, que no salta, tío. Mira. ¿Qué me he quedado? El del online. ¡Hostia! Lo turdio. Retarlo. No estaba ni al lado. En el presidio de los ancianos. El sacerdote Arconte sigue dentro. ¿Está? Pues tío, lo he perdido. Ah, vale. Está con Sergio. No, reventando a mi luz, Me ha matado, tío. Ha venido por mí solo. Vamos a la mierda, hombre. Te hemos vengado. Verganza. Me ha motivado por mí. Se ha llevado un hachazo. Según saltaba en el aire en la cabeza. Bueno, preparaos que... Mira, este es el de los likes. Tío, que viene escoria por aquí. Está la pianita, Ese picote gigante que hay en mitad del escenario sale del malo, Que me han dicho antes. Vale. Esto aquí. Hay un capitán arriba, hay francotiradores allí, otro capitán. ¿Qué pasa este de aquí? Aturdido. Ah, tío, no está aquí. Me aturdió, que ahí dile que se está quedando muerto. Estos capitanes son todos muertos. Oh yeah. Útiles. Nos hemos dicho que el cipote ese que hay ahí se sale un malo. Y el arconte super hardcore ese que hemos terminado a partir del cráneo. Sacerdote arconte. No, ya tengo las pilas cargadas. ¡Preparaos! ¿Seguro que es una buena idea? Anda, mira, notando el punto de control aquí. Me gusta. Nada, me gusta, tío. Hola, cómo mola el escenario este, ¿no? Qué menudo paso. Se está viendo como la cápsula esa, Ojo, y preparando los bazocas. Tenemos nuestros pecados. Bueno, pues ya se lleva unas pocas, No lo bajo la vida, es verdad, Sí, lo cuesta. Amarillito, sí, amarillito, está bien. Último detrás, ¿cuánto? Bueno, hay que acabar con los... Los sirvientes. Es de él y de encima, Guau, la vida que le quito. Que el cabrón no habría por mí, tío. ¿Respetado o no? No le queda nada, está jugado, pero le queda nada. Vale. Voy a cambiarme el arma. ¿De dónde sacan estos bichos, creo? Quiero decir, ¿los fabrican en algún lado? El Ikea, tío. Vale, te he quitado la luz. Van a salir encima 500.000 aguijones, ¿verdad? Ay. Vaya por saltar uno, ¿verdad? Viene de visita con unos 6 aguijones. Rico. No, pero parece... Me cago en la puta, tío. No, joder. ¿Te has pillado el vacío? No, que he tirado la granada. Ha salido otro debajo. Que he tirado la granada justo cuando me caía y la he tirado abajo. Ah, mira, si es otro gran sirviente de esto. Acabo de decir que ha salido otro. No me escucháis, tío, soy negro. En serio, no ha pasado de mí, no, que ha querido venir a resucitarme, tío. Coño, pero si estoy con el jefe, me está persiguiendo. Nadie le ha dado ya, tío. Va solo corriendo y te está ahí. Ahora es lo que jode. Va solo. Después de llevar un rato saltándole y bailando en el agua. Hola, 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 hola. Vale, te he escuchado. si esta puede entrar. Tenemos una guardiana aquí. Vamos al boss. El boss tiene un ataque a melee que mata automático. No va a ver qué hay. Mata automático y llenaria, No puedo, güey. Mierda, me hace un bocadillo. ¡Oh! ¡Bocadillo! El bocadillo es que está aquí haciendo flexiones. Formarle, tío, formarle el último tanto. Martínez, cultural. Mira, el limpieza se ha quedado ahí de momento, ¿no? Pero no me insultaba que no me va a cabrear. Aparece ahí. Yo estoy nervioso. Ahí está bailando la gente, está muy bien. Yo, con él bailando en el agua. Avisa, no, está aquí conmigo como preferido, no sé por qué, me tiene aquí un cierto cariño. Hay una especie de relación odio aquí entre él y yo. No le gusta mi estomajado en la cabeza. Ya te digo que me lo dice. Un chaco aparecido de la tía. Toma, toma, jao. No, eso no es tomajado, no nada, pero... Es que la fecha de aturdimiento... Ah, no, ya no. Va por mí el hijo de puta diciendo ¿por qué me tiro de la granada? Están saliendo más enemigos de la cueva de abajo, ¡Invisible, invisible! Aquí sí que hay que tener cuidado. Y aquí jóvenes también. Y francotiradores. Madre mía, que tiro estoy cogiendo que me está mojado. Tampoco te espada con uno que no te ha dado, pero por nada. Yo iba corriendo. Veo que viene como franquista. Vale, he subido de nivel. Voy a aprovechar que estoy contigo para ponérmelo. Oh, puta que se teleporta. Quiero esos poderes, tío. No me ha tomado, cabrón. Este pega con los brazos en la cabeza. ¿Ha salido enemigo otra vez? Nadie, por fin, que vaya por ahí. Venga, ¿qué haces? Agua, claro, venga ya. Tengo al jefe y al ojo al frente. Venga para acá. Mierda. Loco, te van hacia ti, creo, No, no está aquí, es que está delante. Estoy apoyándole. Tiene que recorrer todo bien. Querido, a tu derecha. Bueno, vale, invisible aquí al lado ya. Ya, que no me han matado por mí. Ahí me han matado. El último que quedaba, que sacaste de cargar. ¿Estás tú con él? Sí, sí. ¿Sigue el ojo de Mordor? ¿Cómo se llama el de monstruos? ¿Ese que es un ojo? No es sirviente. Ya está muerto, Ah, el monstruo S.A., mira. El monstruo S.A., tío. Ah, no. verde y de no me acuerdo, tío. No era azul. Era azul. Fuera. Ah, el azul es el grande. El azul es grande. Ah, es verdad, el azul es el grande. El pequeñito es verde, la verde, parece. Visible, ¿eh? Vale, está aquí. Sí, sí, ya, estoy mirando la área. He pegado cuerpo a cuerpo por quitarlo. Estamos cubriendo, tranquilo. Sí, sí, sí. Hombre, en verdad es bastante frenética esta canción, ¿eh? La parte final. Me gusta, es muy dinámico, tío. Acabo de meter un tomahawk en la cabeza. Estás solo, en serio, vete. Tiene una guión a tu izquierda. No me lo esperaba esto. He cargado el bot ya, Sergio. Estaba mejor en el presidio de los aliados. Avisaré a la vanguardia de que el sacerdote Arconte está muerto. Me ha gustado, facilidad, pero me ha convertido en polvo. Bien. Pero si los caídos encontraron el presidio de los antiguos, seguro que habrá más golpes como este. Y no me deja levantarme, ¿eh? Lo celebraremos. Sale para reaparecer, pero no me deja. No me deja. Está, tío, si no nos quieres levantar, ya está. ¿Qué pasa? Que nos deja aquí tirados, ¿no? Ya está. Ah, me he marcado el mira bonito, tú eres de bonito. Ah. Está, tú solo, tú solo. Yo solo. Bien. Muy bien. Uy, me vuelven a dar un arma azul a mí, igual que la otra vez. Qué cabrón, qué suerte. Hostia, porque yo tengo tanta experiencia, tío. Ya confirmo alguna misión sin decirnos nada, tío. Ah, yo creo que son por los... Lo mismo tiene alguna arma o armadura que te dé más, ¿no? Yo creo que es por los grimorios que te dan experiencia y he completado varios de bajas en esta misión. Puede ser. Varios unos cuantos. Puede ser. Esto de 2500 bajas, 150 bajas. ¿Los grimorios? Pues yo los grimorios me dijiste que no los cogiera. Que los grimorios los consigues solo. Bien solos, tío. Bueno... Que no los cogiera, bueno. Dice... Que no los cogiera, yo no sé ni de lo que hablas ya. Ya me está haciendo todo el lío. Ah, si una misión cortita. ¿Cuánto ha durado? 30 y... ¿Qué es esto de arma dorada? 40 más o menos. Atraviesa los blancos y puede dañar a varios objetivos. ¿Qué es esto, tío? Pero hay que tener la arma dorada para eso, ¿no? ¿Cómo? El arma dorada atraviesa varios objetivos, pero digo yo que habrá que tener la dorada primero. Está diciendo que el arma dorada atraviesa varios objetivos. Ay. Entonces claro que tienes que tener el arma dorada para atravesar varios objetivos. Vaya. Cada loco con su tema, tío. Vaya lío lo que entendido. Vaya guarrería. ¿Y esto? Acabo de mejorar los guantes y ya me los está quitando. El loco haciendo trampas, tío. Los guantes azules que te pidan piezas no los mejores. Bueno, los objetos azules hasta nivel 20 no los mejores, tío. Porque luego te pedirán otra vez piezas y no tendrás. Y los habrás cambiado enseguida. ¡No! Ahora te lo dice, ¿eh, Sergio? Yo ya lo dije, pero... Ahora no que está ya en Marte casi, tío. Cuánta hueva, ¿eh? Vamos a ver... Bueno, esta ha sido fácil. No me ha sido difícil tampoco matar al boss, ¿eh? No, había muchos enemigos, tío, dinámico y tal. No, tú atento a la frase que ha dicho, no me ha sido, ¿sabes? Como si lo hubiera hecho eso. Sí, no, es que... También. Es que no lo voy a pillar, loco. Hostias, pedazo de botacas, qué ricas. Fusil de explorador, hasta ahora usaba fusil automático, pero creo que me voy a quedar con fusil de explorador. Me acaban de dar un enagrama de estos un fusil de explorador de nivel 15 azul. Nenagrama, nenagrama. Grama, qué puta madre, obviamente. Nenagrama. ¿Qué pasa, nena? Nenagrama. ¿Te gusta, bueno, pues, ¿te gusta mi nuevo traje naranja, tío? Ha sido muy dinámica la misión para ser el asalto final y hemos terminado Venus, amigos, compañeros. Venus, a tomar por todo. ¿Te gusta mi nuevo traje, loco, naranja? Espérate, espérate que... No hay que confirmar nada, ni misión, ni nada. O sea, no nos han dado una puta mierda. Nos han dado un mojón. Compañía. Ey, bueno, vas muy guapa. Vas muy guapa, ¿podemos enrollarnos? Al final. ¿Te gustaría hacer rollo bollo? Ah, que sí. O sea, que te gustaría, ¿no? Otra en mi capa, tío, ahora. ¿Qué? Oh, rollo bollo, así como fallamos en el espacio. Rollo bollo, rollo bollo. Me agacho, me levanto, me agacho, me levanto, me agacho, me levanto, me agacho, me levanto. ¿Qué pasa? Me he tomado una pastilla que había encima de la encimera. Ya está, ya me he cansado ahora, ¿verdad? Y yo, ¿de qué eran las pastillas esas que había ahí? ¿De qué eran? ¿De qué eran? ¿De qué eran? ¡Pastilla! Creo que las pastillas que nos recomendaron no eran buenas. Bien, bueno, pues después de hacer el estúpido, como siempre, una vez más, nos despedimos. Recordad que tenemos clan en la página de Bungie, lo tenéis en la descripción del vídeo. Eres un pelado, siempre dices lo mismo, tío. Y pues mira quién habla. Ponte los 14 o 15 vídeos que hemos grabado. Verás quién dice siempre lo mismo. Esa, hombre, con el clan, hombre, con el clan, el clan. Pareces una secta. Bueno, recordaros que tenéis en la descripción. No, es una secta. Es una secta. Hasta mañana. Ay, ¿qué contrato han dado, loco? De estos de los nuevos. Mira, uno de... Ese es verdad, de Crisol, lo ha abandonado todo. Ah, es una mierda. Yo los tengo aquí de pistas, tío. ¿Qué habéis hecho? ¿Coger contratos o no? ¿Qué estáis haciendo? No, los correos de estos y abandonarlos. Ah, tío, déjalo. Pero tú no toques nada, que eres capaz de aceptar sin querer el contrato de nuevo completo. Ten cuidado que lo coges ahora, que tiene menos nivel que todo. Lo coges. Ahora que tiene menos nivel, ¿sabes? Que no te extrañe que en el próximo no adelante. Efectivamente. Así que nada, amigos, espero que os haya gustado. Dejar una manita arriba, compartir el vídeo. Y nada más. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hostia, la pelota! ¿Nos vemos en Marte? ¿Y es lo próximo? Bueno, en Marte, bueno, el miércoles, ¿qué más da? No, pues la gente no puede viajar a Marte, tío. Pues no nos ven, tío. ¿Y si no hay ADSL en Marte? Bueno, habrá mejores conexiones, tío. Hombre, sí, mejor que la mía, seguro. Exactamente. Porque la mía es tercermundista. Bueno. Pues así que un saludo. Hasta la próxima. Venga, hasta el próximo vídeo. No.